Pues está en manos de jueces, y sí coincido de que tardan mucho, o sea, porque no hay sentencias. Deben de acelerar más los procesos para que haya sentencias. En el caso de Rosario Robles, ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud, y el juez concedió el que continúe el proceso en su casa. No significa que queda libre, nada más que tiene que haber sentencia. Y ya pasaron 3 años. Y ya pasaron 3 años. Y así hay muchísimos casos, al grado que estoy proponiendo que la Secretaría de Seguridad Pública se ocupe de este asunto, porque hay mucha gente en prisión que lleva años sin sentencia, enfermos, ancianos, indígenas, que nunca han tenido abogados que los defiendan, y ya emití pues un decreto de amnistía.